Hola, ¿qué tal, amigos? Pues vamos a empezar con el video de cómo hacer el terrario de unas filipinos, tarántula naranja filipina. Pues básicamente, digo, ya todos saben que ocupamos tierra. En este caso yo opté por una tierra combinada de tierra y peat moss. Este peat moss es todavía un poco más, pues como se podrá decir, no es tan fino como el que venden en las tiendas. Y se preguntarán por qué opté por eso, porque obviamente nuestras tarántulas generan humedad, generan desechos, y esta tierra ya viene con colémbolos, así que combiné los colémbolos con el peat moss y un poco de tierra, así para que pues los colémbolos se alimenten de los pocos desechos que está dejando las tarántulas, y no haya tanto problema con que la tierra se pudra y todo eso. Ya saben que si ustedes quieren tener todavía más limpio su terrario, pueden incluir cochinillas. Las cochinillas se alimentan de cadáveres, de, por así que de heces, de cualquier cosa, de basura, de hojas, de desechos, de animales, o sea, todo lo que las tarántulas o animales pueden obtener, pueden desechar, de todo ellos se alimentan. En este caso, como las tarántulas pues son un poco pequeñas, no ocupan mucho, así que voy a poner nada más los colémbolos. Entonces, bueno, voy aquí a poner a las tarántulas. Estos dos van a ser los dos botecitos. Este ya lo tengo lleno de tierra. Lo vamos a hacer nada más es pues echarle la otra mitad de tierra a este bote. Voy a poner. Vamos a ver. Creo que todavía puedo tomar. Ahí está. Vamos a hacer que la tierra se aplaste. Vamos a juntarla tantito, como presionarla contra el piso. Vamos a presionarla contra el fondo. La tierra, creo que este me quedó un poquito más lleno de tierra. Yo creo que, a ver, sigo con esto, los dos quedan perfecto. A ver. Es que a mí me gusta que queden los dos por igual, no me gusta que uno quede como más chido que el otro y así. Es que me volvió a pasar un poco. A ver. Yo creo que ahora sí ya con él. Bueno, obviamente son tarántulas que les gusta hacer cuevas. Entonces a lo mejor hacen un excavadero por ahí, o hacen a lo mejor una cueva de telaraña con las plantas que les voy a poner. Entonces bueno, vamos a pasar primero a este. Sí, vamos a meter más. Voy a ver si puedo hacer un poco la toma. Ahí está. Entonces, como compré helechos, yo le voy a poner una ramita de helecho a cada terrario, mini terrario. No le voy a poner más por dos cosas. La primera, los helechos, generalmente, por ejemplo, es una rama como esta, nacen miles de ramas más de helechos, entonces están casi siempre todos unidos en una misma raíz. Al tratar de arrancarlos, vienen sin raíz, entonces yo los ocupo con raíz como esta, para que pues obviamente el helecho pueda sobrevivir. Ya que una vez intenté poner el helecho sin raíz y pues no me funcionó. Y hay, bueno, de hecho allá hay árboles, salvo el hoyo más grande, hay plantas a las cuales después las puedes poner sin raíz. Ellas solitas sacan otra raíz de ahí de la plantita, pero parece que los helechos no son de este tipo. Bueno, al menos a mí no me funcionó. No sé mucho de plantas, como que no. No se pudo la primera vez porque no. Entonces vamos a acomodarlo ahí. Tierra. Nada más voy a poner una por esa razón, la primera, y la segunda
porque de aquí a lo mejor salen más plantas, entonces no quiero poner muchas y llegar en un momento en el que no se pueda. Vamos a ponerle la otra. No se pueda mantener la tarántula ahí. Ahora, de por sí es una tarántula que a lo mejor hace una cueva o algo, o le gusta hacer mucha telaraña, entonces es muy probable que no la veamos muy seguido, entonces no hay que sobrepasarse con esta tarántula de hoja para que pues la podamos manipular más y a lo mejor estar viendo un poco más. Ojo, no me refiero a manipular más que la saque y que la agarre, ¿no? Más bien me equivoqué de palabra, más bien sería como que la podamos ver su comportamiento más, ¿no? No saber si está bien o si está mal, qué onda. Entonces nada más agregamos una ramita. Bueno, esta es más pequeña, pero no la hace bastante igual que esa. Y pues antes vamos a agregar un poco de agua a las. Mucha gente piensa, bueno, pues más bien ya es común, es una norma, ya casi, agregarle a tus plantas, a tu terrario, para cualquier tipo de animal, pet moss, y que la chingadera, y que porque la tierra normal trae muchos parásitos o muchas cosas dañinas, sí y no. Recordemos que los animales en su vida silvestre no tienen este sustrato de coco, entonces no creo que les haga mucho daño. Ahora, si tú cuidas a tus animales, obviamente vas a checar la tierra antes, no vas a ponerle cualquier tipo de tierra ni de esa de tierra que está ahí en la calle, obviamente no. Entonces vas a comprar tierra especial, y esa tierra especial la vas a checar para que no traiga nada, ya sea lombrices o algo así. Incluso hay tierras que venden sin eso, o sea, es la tierra sin insecticidas ni nada y sin nada de nada, es tierra, es pura tierra, por lo mismo de que también mucha gente cuida sus plantas, entonces no quiere que tenga nada de eso y no les, y ahí venden tierras ya sin eso. Y ahorita lo que estoy haciendo, me olvidé quitarle el otro, sí, rayar, ¿cómo se pone el otro? Ay, yo se lo descompuse, mi mamá. Entonces lo que ahorita estoy haciendo es esparcir spray. Siempre me equivoco, qué pedo. Lo que estoy haciendo es esparciendo un poco de agua para generar humedad. Ahora, estas plantas nos van a ayudar para poder tener humedad en nuestro terrario, ya que obviamente las plantas naturales quieren humedad, entonces vas a tener que estarle poniendo más agua y las plantas de por sí ya retienen humedad en la tierra. Entonces vamos a proceder a poner una de las tarántulas. Vamos a sacar más celular. Vamos a mover un poquito. Vamos a asegurarlo. Ahí. No sé por qué. Bueno, no sé por qué, pero aquí está la primera. Como pueden ver, ahí están las patitas. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esto, vemos qué posición está, creo que está posición trasera, y así es, está en la posición trasera. Entonces vamos a agarrar, lamentablemente no tengo unas pinzas, vamos a agarrar el papel con una, tenía unas pinzas pero se me rompieron o se perdieron, no me acuerdo qué les pasó, muy bien, voy a necesitar comprar otra. Vamos a empujarla tantito por aquí. Rayos. Es buen momento para hacer esto, amigo. Ahí está, ya se me quedó. Rayos, ¿dónde dejé las tapas? Que están atrás. Bueno, ahí está la tarántula. Vamos a quitarle esto. Y pues vamos a meterla más para acá abajo.